almuerzo. Ay, mi almuerzo no está acá. Está allá. Voy camino a mi penúltima clase del día. Ha sido una mañana larga, pero cuando llegue a mi casa les cuento todo lo que ha pasado. Acabo de terminar, no sé si me escucha nada, pero acabo de terminar como todas mis clases presenciales del día. Tengo clases ahora, un ramo online, así que estoy esperando que me vengan a buscar para poder hacer ese ramo desde mi casa. Obviamente mucho más cómodo que hacerlo desde la U. Además que no traje computador, nada como para ver la clase, así que tengo que irme, estoy esperando que me vengan a buscar. Ya estoy en mi pieza, como pueden ver, se la voy a mostrar en un segundo. Pero tuve mi primer día de clases, aún no está por completo porque, como les comenté en el clip anterior, tengo una clase que es como online. Aún no sé si va a ser todo el semestre online, pero por ahora la clase de hoy, que es la introductoria más la clase número 1, van a ser online. Así que esa clase comienza a las 5:30, son las 4:13. Así que por mientras voy a aprovechar de ordenar. Tengo aquí, les voy a mostrar. Tengo aquí toda mi ropa, tengo mi pijama de la suerte, más mi computador y toda esta ropa que tengo que ordenar, más las cosas que están ahí. Y obviamente lo que va a ser como el escritorio, que está como desordenado. Así que voy a partir como ordenando esto. Lo único que tengo como semi ordenado es lo que tengo acá, que son... ¡Oh, rayos! Me cayó mi linterna. Ojalá no se haya roto. ¿Funciona? Sí, funciona. Ya. Que son mis libros, que es como lo único que tengo ordenado porque ya lo había hecho. Tengo eso ahí, eso ahí. Tengo mi dinosaurio. Esto que me vino con unas pantuflas que me compré. Y ahí ya, después tengo los cables. Así que yo creo que voy a comenzar ordenando el closet. Sí, como que todo esto de ordenar y eso no tiene como que ver, pero como estoy grabando mi día completo, encuentro que es importante como mostrarles lo que hago en el día. Así que voy a partir ordenando, haciendo tiempo literal para mi clase, pero no saben las ganas que tengo de dormir una siesta. En verdad, dormiría una siesta ahora, en estos momentos, pero no puedo, así que tengo que seguir. Porque en verdad, hablábamos con mis compañeras de la U, si me acuesto en estos momentos a dormir, morí y voy a dormir, porque anoche no dormí muy bien, obviamente nervios del primer día, pero no dormí muy bien, entonces siento que si me acuesto ahora me voy a pasar de largo y aún tengo como hartas cosas que hacer y hartas cosas que ver. Así que vamos a comenzar primero lo primero, que es ordenando la ropa. Así que voy a poner música y voy a empezar a avanzar lo más rápido que pueda. Ya, acabo de como terminar, me estaba fijando si estaba muteada en el Zoom, porque qué vergüenza. Tuvimos ahora la clase a las 5:30, son las 6, de como la introducción del ramo. Entonces casi todos mis ramos hacen como introducciones donde nos cuentan como cuánto porcentaje tienen las pruebas, cuál es la nota de aprobación, de qué, cómo consiste la asignatura y cómo cosas así. Y lo que he estado haciendo con todos los ramos es que en el iPad voy como anotando. Este año, para que sepan, igual me propuse como no usar tanto cuaderno y no imprimir tanto, como para ayudar un poco al medio ambiente. Pero lo que hablaba con mis amigas de la U hoy, yo tengo un problema, y en verdad a mí me encanta imprimir las cosas porque me gusta como tenerlas y poder subrayar y poder hacer mis anotaciones. Pero voy a tratar de usar este amiguito lo que más pueda para ahorrar papel. Entonces, por ejemplo, ahí puse introducción y ahí puse de qué se trata. Bueno, mencionó un examen que lo marqué porque no sabía de en qué consistía ese examen.
Después, cómo van a ser las clases. Este era el ramo que les decía que no sé si va a ser entero online. Resulta que no, van a haber como clases online y clases presenciales. Se van a ir turnando, todo depende del profe. Este es un ramo como que lo dictan puros doctores. Entonces tienen que tener como cierta flexibilidad. O eso nos explicaba el profe y les es mucho más fácil como hacerlo online. ¿Cuántas clases entran en la prueba? ¿Cuánto valen las pruebas? ¿Cuántas pruebas son? ¿Y cuánta es la nota de exhibición? La nota de exhibición para este ramo son 5, así que va a haber que estudiar mucho porque lo ideal sería no dar el examen. Es mucho más fácil. Y después, ahora les voy a mostrar. ¿Cómo borro eso? Bueno, y después abro otra hoja y acá voy a escribir como clase número 1, que es la clase que vamos a tener ahora a las 6 y un cuarto, 6 y media. Estamos esperando que llegue como el doctor para hacernos la clase. Pero nada. Hasta ahora el primer día va bastante bien. Yo creo que terminando como con esta clase, voy a como contarles un poco más de lo que va mi día y aún no termino de ordenar todo lo que estaba haciendo, así que estoy con mi juguito y en clases. Me da mucha lata, como no lata, pero como envidia, pero de la sana totalmente, que mi hermana también está en la universidad y ella no está en clases. De hecho, hoy no tuvo clases en todo el día, entonces como mi horario está tan cargado. De hecho, ya tengo mi horario, me los entregaron. Se lo voy a explicar más rato porque está difícil. Lograble, completamente lograble, pero está difícil. Pero se lo voy a como contar todo más rato. En verdad tengo muchas cosas que contarle. Ha sido un día como súper entretenido. Sé que no grabé mucho estando en la U porque en verdad estuve en clases todo el día. Y después tuve como una ventana de 3 horas. Pero bueno. Así que nada, voy a hacer tiempo para revisar el TikTok. Pero nada. Igual se siente como loco estar en clases presenciales. Como el hecho de haber ido a la U en la mañana lo encuentro como genial. Pero nada, nos vemos en un ratito. Ya, estoy oficial. Esto se ve súper oscuro, pero no quiero prender la luz. Estoy oficialmente lista con todas mis clases del día. Por fin. Lo que voy a hacer ahora es. Les había mostrado, de hecho, que tenía como todo ordenado mi estante. Tuve que sacar todo lo que tenía el estante y lo tuve que poner aquí en la cama. Porque para conectar la impresora necesitaba mover el estante porque el estante está junto tapando el enchufe. Así que tuve que sacar todo y ahora voy a leer las instrucciones para poder instalar la impresora y después voy a ordenar las otras cosas. Pero aún tengo hartas cosas que hacer, hartas cosas que ordenar. Y para más remate ya tengo que transcribir mi primera clase y como que en verdad no quiero transcribirla, pero tengo que hacerlo porque si no me voy a empezar a atrasar. Así que lo primero que voy a hacer es que me voy a sacar la ropa que estoy usando y me voy a poner buzo y un polerón. Probablemente hasta mi pijama me pondría, pero sé que si me pongo el pijama como que se me va a bajar la productividad. No sé si soy la única a la que le pasa eso. Pero nada, lo primero que voy a hacer es cambiar la ropa, leer las instrucciones e instalar la impresora. Y después voy a comer algo, yo creo también. Y después cuando tenga como todo casi hecho o todas las cosas que tengo que hacer, les voy a hacer como un resumen de todo lo que ocurrió hoy durante el día. Así que nada, me voy a cambiar de ropa. Eso es lo más importante. Tenía las instrucciones en portugués, con razón no entendía nada y decía como, pero what? Español, si están armando, o sea, instalando una impresora, recuerden tener las instrucciones en español, es importante. Acabo de poner la tinta, esta es la impresora, es una Canon Pixma, no sé cuánto, es la Canon Pixman G4110, por si a alguien le interesa. Es una impresora nueva, no sé cómo funciona, así que no les puedo decir si me gusta o no, pero es la que tenemos, así que nada, sale que ahora tengo que prenderla, así que vamos a ello y iniciar. Pues no prendió, déjenme verificar por qué no prende. Ah, porque no había apretado el botón correcto. Iniciar. Canon.
Vamos a ver cómo me va. Y se está instalando la impresora, por lo menos en esto voy bien hasta ahora. Sale que está cargando, no sé por qué no se enfoca, ahí está. Vamos bien, vamos bien. Ya, mientras se termina de instalar mi impresora, que va como lento pero seguro, creo que la instalé bien, pero no estoy segura. Voy a aprovechar de como comentarles un poco de qué fue como mi día hoy. No sé si escuchan mi impresora, pero espero que no sea como mucho el ruido. Ah, voy a cerrar la... minuto. Ya tuve una breve interrupción por mi hermana que venía a buscar aceite para el pelo. Bueno, como les decía al principio, como que estaba súper nerviosa, como que no sabía lo que iba. Después tuve un ramo que es el ENFA 03. No, el ENFA 103, que es como uno de los ramos más cargados y más como difíciles, entre comillas, porque son muchas horas, son 21 créditos, creo que lo que tiene. Eso involucra que va a requerir mucho trabajo autónomo, trabajo estudio, prácticas y todo. El ENFA 103, para mí los ENFA durante toda mi carrera son como los ramos de enfermería, son como los ramos propios de mi carrera. Entonces son los que a mí personalmente más me gustan, a pesar de que sean como un poco tediosos el tema de cómo se organizan las clases y todas esas cosas, pero a mí me gustan un montón, entonces como que los disfruto. Pero tuve clase de eso en la mañana, tuve introducción y después tuvimos como una clase como del cuidado humanizado y cuáles son como las características del cuidado humanizado que uno tiene que entregar como enfermera o enfermero, se me olvida. Es que como yo soy mujer, siempre hablo en femenino, por decirlo así. Y después tuvimos como una ventana, por decirlo así, de 3 horas. Y nos quedamos a una clase que seguía, que al final no fue ni siquiera una clase, fue como la introducción a un trabajo autónomo que tenemos que hacer y ir estudiando por nuestras cuentas. Igual en otros videos se los voy a explicar mucho mejor porque en verdad hay cosas que tampoco entiendo al 100% y fue solo el primer día, entonces siento que aún hay mucho con lo que me tengo que poner al día, aún no me he organizado por completo. De hecho, tengo como de fondo de pantalla mi horario, no sé si pueden verlo, a ver. Como algo breve de lo que es mi horario, no se enfoca, gracias. Entonces como que tuvimos esa introducción y después me vine a mi casa. Me puse como a ordenar y todo, pero obviamente no ordené mucho, o sea, el closet lo ordené sí o sí. Y después tuve como el último ramo del día donde también tuve la introducción y después tuve la clase. Ese ramo me gustó bastante, me llamó mucho la atención. Hablamos sobre la vejez y cómo al final la vejez como que no es que tú por cumplir cierta edad significa que es viejo, sino que es todo un tema de cómo funciona el cuerpo, cómo se siente el cuerpo. Y nos explicaron ahí que ponte tú todos los cambios que ocurren, por ejemplo, en las personas como más abuelitas. No quiere decir que sean cambios como propios de la edad, sino que técnicamente todos los cambios fisiológicos que ocurren en personas de mayores de 65 años son como patológicos y significan como algo más. Y que hay que como ir investigando esas cosas y ver como por qué se originan y todas esas cosas. Así que cerramos todo entretenido. Pero eso fue como el día de hoy. La verdad estuvo súper relajado. Yo pensé que iba a ser un poquito más intenso. Igual estoy cansadísima. De hecho no veo como la hora de acostarme. De hecho llevo con pijama todo este rato. Este polerón es como de Yale. Y me siento muy como Rory Gilmore. De hecho me empecé como las chicas Gilmore de nuevo. Me la he visto mil veces. Y me encanta la serie. Entonces me gusta como verla, la pongo de fondo generalmente en el computador. De hecho, mientras estaba como armando o tratando de armar la impresora, que ha sido literalmente el trabajo más difícil de mi vida, instalarla. Pero estaba escuchando a las chicas Gilmore y me siento totalmente una Rory con el polerón. Me gusta un montón, creo que se va a volver mi nuevo polerón favorito. Así que eso, me puse a hablar de la universidad y terminé hablando de mi serie favorita. Qué novedad, pero nada, como que no sé qué más contarles. Lo que sí tengo como planeado, que mañana yo creo que lo voy a grabar, es como el cómo me voy a organizar o cuáles son como mis ideas o mis planes para organizarme, porque en verdad lo quería meter en este video, pero se ha hecho un poquito largo. Y también quiero como dedicarle un video propio porque siento que es algo como importante.
Así que eso, voy a dejar como el video hasta acá. Les voy a recordar que se suscriban, le den me gusta y comenten, porque en verdad ayuda muchísimo a mi canal, en especial para que le aparezca a más personas. Y nada, nos vemos el próximo domingo en un nuevo video. Bye. Oh my God, it's Krayshawn.